Faltaría hoy una relación minuciosa o suficientemente abarcadora de todas las ocasiones en las cuales el comandante Ernesto Guevara, el Che, visitó la ciudad y la provincia. En el cumplimiento de diversas tareas, sobre todo aquellas vinculadas al recién creado Ministerio de Industria, el legendario guerrillero frecuentó matanzas en varias ocasiones. Algunas de estas tuvieron un relieve muy significativo, tanto por su relación con la producción y la industrialización, como el cumplimiento de misiones militares de extrema importancia para la lucha que ya comenzaba a fomentarse en América Latina, de la cual Cuba era partícipe. Quizás la causa de no poseer un registro detallado de cada una de las visitas, obviamente numerosas, descansa en la costumbre del comandante Ernesto Guevara de no hacerse notorio, rechazando todo intento de protagonismo que no fuera aquel obligado por el desempeño de sus funciones militares y ministeriales. El pueblo, no obstante, siempre vio en él la figura casi mítica que libró la batalla de Santa Clara y que junto al comandante Camilo Cienfuegos inició la invasión a Occidente, una proeza casi increíble al atravesar con su escasa, mal equipada y peor nutrida tropa todo el llano camagüeyano hasta el macizo del Escambray, la que llamó una mancha azul hacia Occidente. La huida de Batista en la madrugada del 1 de enero de 1959 fue el sorpresivo derrumbe del régimen, tanto para los rebeldes como para los propios militares del ejército. Las acciones en Santa Clara y las operaciones en el territorio de las villas habían cortado literalmente la isla en dos, con un extenso territorio controlado por las fuerzas revolucionarias. De inmediato, desde Oriente, Fidel ordenó la huelga general e indicó a Camilo y al Che dirigirse hacia la capital, para ocupar los dos más importantes enclaves del Batistato, Colombia y la fortaleza de La Cabaña. Camilo, el señor de la vanguardia, fue el primer jefe del ejército rebelde en entrar en la provincia para rendir el regimiento Plácido. El otro sería el Che. El Che llegó a Matanzas casi en horas de la noche del 2 de enero. Tenía la misión de establecer contacto telefónico con Camilo, ya a la sazón en Colombia, para lo cual se dirigió al local del sindicato de los telefónicos situado en el callejón de San Severino, lugar donde él, Aleida March y los restantes integrantes de su tropa que la acompañaban ingirieron algún alimento, luego de una marcha sin descanso desde Santa Clara. Cuando esto ocurría, un grupo de esbirros de la tiranía refugiados en el Hotel Las Delicias, el antiguo e histórico León de Oro, inició un tiroteo con los soldados del ejército rebelde que ya habían tomado posesión de la ciudad. 5 días después, también en horas de la noche, del 7 de enero, entraba Fidel. ...1959 fue un año de notables incidencias para el recién estrenado gobierno revolucionario, sobre todo por tener que evitar que elementos oportunistas se hicieran con posiciones acomodadas, reñidas con el ideario del Moncada, y el Che estuvo en ello. Desde ese primer año del triunfo se comienza a desarrollar la vocación internacionalista de la revolución, y Matanzas tiene un lugar muy especial en este propósito cuando el 6 de junio de 1959 el Che participa en el envío de armas a los guerrilleros nicaragüenses que combatían al dictador Anastasio Somoza, haciéndolo por vía aérea desde el aeropuerto matancero Pepe Barriento, cercano a las cuevas de Bellamar. El alijo de armas llegó a un punto de la frontera hondureña donde ya esperaban los combatientes. Tiempo después, Somoza acusaría a Cuba de incitar la rebelión en América, cargo que tendría en cuenta a la OEA para expulsar a Cuba de su seno. El mes anterior, el 25 de mayo, el Che participa en el rescate del jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria, José Luis Díaz Lanz, cuando su helicóptero se accidentó en la Ciénaga de Zapata. El doctor Antonio Núñez Jiménez recogió las incidencias de aquel episodio en el que también resultó accidentado el entonces comandante Raúl Castro. Con Fidel al frente, se montó toda una operación de rescate con las viejas y mal equipadas naves heredadas del depuesto régimen. El 8 de mayo del propio 1959, en ocasión de celebrarse un aniversario de la caída en combate de Antonio Guiteras y Carlos Aponte, el Che llega hasta el monumento levantado en la orilla occidental del Canímar para rendir homenaje al que fue uno de los más destacados revolucionarios antiimperialistas cubanos, distinguido por su arrojo y cuyas ideas no distaban en mucho del proyecto que luego seguiría el movimiento 26 de julio. En esta fecha, los restos de ambos, Guiteras y Aponte, yacen aún escondidos en un sótano en La Habana.
En el año 1959, en fecha tan temprana como el 5 de junio, el Che había iniciado un periplo que lo lleva a países de América Latina, Europa y Asia, con lo cual cumple un sueño acariciado por el joven médico Ernesto cuando viajaba por el continente antes de conocer a los revolucionarios cubanos en México y a Fidel, lo cual cambiaría el curso futuro de su vida. En diciembre de 1961, el comandante Ernesto Guevara realiza una visita de inspección al puerto de Matanzas, donde se construiría una terminal de embarque de azúcar, vista las excepcionales condiciones de la bahía. Es el prólogo de lo que será el despegue del proceso de industrialización del país, reducido a una dependencia económica con el mercado norteamericano, cuyas amenazas en este extremo ya se comienzan a sentir, y el Che es parte de la estrategia cubana para obtener nuevos mercados para la exportación sin tratos leoninos. Hará otras visitas a la Rayonera y a la Jarcia, entre otras. Es en el propio año 1961 que el Che visita la granja Media Luna en Jovellana, donde habrá de crearse la estación experimental de la caña Ciro Redondo, nombre de la columna 8 que comandara, para el mejoramiento de la producción de azúcar y también como parte del proyecto del recién creado ISITCA. En esta granja se produce un hecho significativo cuando se inicia el proyecto de siembra de plantas medicinales, mucho antes que se inicie en Cuba la medicina tradicional. El Che fue un pionero en avizorar el futuro en este campo. Ya el 11 de enero de 1962 llega un contingente de combatientes del ejército rebelde a la granja, quienes por órdenes expresas del Che serán los encargados de llevar adelante el proyecto. En los años siguientes, entre 1963 y 1965, las visitas del Che a la granja serán muy frecuentes, tanto por vía terrestre como por avión, para lo cual se habilitó una pequeña pista en el lugar. Se reportan en este lapso al menos 9 momentos en los cuales el comandante Ernesto Guevara se hace presente en un modelo de granja de gran significación para el futuro desarrollo del país. Existen hoy valiosos testimonios de trabajadores que fueron interlocutores suyos y que trabajaron junto a él, constatando su sencillez y total ausencia de culto a la personalidad. Ya en sus funciones como ministro de Industria, los viajes del Che por el país son numerosos por fuerza. Uno de los lugares que desde temprano ocupa el interés de la revolución es la Ciénaga de Zapata, un territorio que aún sigue estando casi despoblado, no obstante su riqueza forestal, faunística y de otros recursos como la turba. En el mes de febrero de 1963 recorre la región matancera para valorar la posible explotación industrial de este material como combustible en compañía de técnicos soviéticos, entre ellos el ingeniero Olenin. Para los visitantes fue motivo de asombro ver cómo el Che ocupaba el asiento del piloto en el avión aparcado en la pista del Central Australia, ponía en marcha el aparato y despegaba hacia La Habana. El comandante Ernesto Guevara era conocido por su austeridad y rechazo a los privilegios. Su forma de pensar contrastaba a veces con el modo habitual de los cubanos, como cuando un portador de mercancías, buscando la certeza de estar en la Ciro Redondo, preguntó si era la granja del Che, recibiendo una ríspida y airada respuesta de quien nunca se sintió propietario del lugar. En ese entonces dijo: "La única tierra que será mía es la que me concederá la revolución el día que me muera", como en efecto ocurrió. Este y otros muchos actos de desprendimiento, rechazo a cualquier forma de privilegio, fueron elementos distintivos extraordinarios en un país que estaba acostumbrado por más de medio siglo a ver a sus gobernantes disfrutar de prerrogativas, impunidad, abusos y libertinaje, razón por la cual no siempre se le entendiera su repulsión a ser objeto de alguna deferencia que lo excluyera de los demás. La obra escrita sobre el comandante Ernesto Guevara, a la cual ha sido preciso recurrir para este programa, es muy extensa. Las páginas dedicadas a su ejecutoria revolucionaria, su vida, y no poco a una leyenda que ya lo acompaña, se cuenta por varios cientos de miles. Ha tenido la virtud, después de su muerte, de hacerse tremendamente vital, fuera o conocido en lo profundo la magnitud de su obra. Convertido en ícono de los desposeídos de la tierra, ha recorrido el mundo desde las fronteras del pensamiento revolucionario hasta la mística de asumirle el poder de los milagros. Si bien está documentada la primera visita del Che a Matanzas y muchas de sus otras restantes, también lo está la última,
de las ocasiones en que se hizo presente, y el territorio matancero tiene el privilegio de ser el lugar de su última aparición pública en la granja Ciro Redondo de Jovellano, sitio con el que sin duda tuvo un particular sentimiento de identidad por ser, en justa medida, su obra. En Matanzas se cumplió el último de sus capítulos como dirigente de la revolución. Tan solo 72 horas más tarde se marcharía hacia el Congo. Los más cercanos que le vieron ese día le recuerdan como si le fuera triste el arrancarse de una tierra que le dio ciudadanía y que de algún modo fue el vehículo para que lograra hacer realidad sus más caros anhelos de revolucionario, guerrillero y libertador de pueblos. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.